no he sido una persona que a través de mi vida, pues no lo recuerdo, ¿Algún proyecto en cine que está haciendo? ¿Verdad? ¿Alguna película que está haciendo? No, estoy haciendo una telenovela. Muchas gracias. ¿En serio? ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto oírte decir eso! Porque luego uno sigue... ¡Ay, otra vez lo mismo! La señora, la vi muy bien acompañada de Alfredo Cedillo. ¿Será que estarán programando una nueva empresa? Te digo que no se puede. No se puede, nada más. La saludé porque es mi amigo y está aquí, pero no, todavía no hay nada. ¿No le ha llegado al precio? No sé, no sé. Digo, tú mereces. Bueno, mira, es que la verdad, lo acabo de saludar. Y por ahí dicen que quieren que vuelva otra vez a la revista. Entonces digo, a lo mejor, no sé, tendríamos que actualizar muchos puntos. A ver si... ¿Te atreverías a mostrarlo todo? Bueno, pues ya me conocen. Pues sí. Ya lo mostré, ya que más da. Digo, yo creo que está bien. Entonces es meramente cuestión de entrar en... ¿Sí? Sí. Sí, pues el que quiera hacerse el este. Claro, tiene que costar, si no, porque también cuesta trabajo, no creas que es así, ay, aquí estoy, ¿no? ¿En qué parte cuesta el trabajo? Desde la preparación física, el momento pues de hacer las fotos, ¿no? De dejar a un lado el pudor. Ay, sí, el momento de hacer las fotos, no, las primeras fotos son como que, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No, esto es mío, esta es mi intimidad. Para el gente, bueno, obviamente los necesarios nada más, ¿no? Pero sí, eso impacta. Sí, para cuando no veo nada, no siento, no oigo, no nada. ¿Piensas sus hijos de una a la mitad? ¿En mis hijos? Sí. Bueno, mis hijas. Pero no, yo ya no había hablado con mis hijas, o sea que mis hijas estaban muy bien, entonces estaban muy relajadas y muy tranquilas. O sea, en cuanto a eso hay mucha libertad, hay confianza. Claro, mira, mis hijas son como mis amigas, nos llevamos súper bien. Creo que estamos en el siglo XXI, o sea, también la mentalidad de los jóvenes pues ha cambiado. A lo mejor si me dices esto, cuando estaba más chavita, no sé, lo hubiera pensado. Pero mis hijas dijeron, sí, mamá, te apoyamos, y cuando salió la revista, mi mamá, con las autografías, ay. Sí. Si ellas en algún punto, por azares de la vida, les llegaron a proponer, ¿tú también las dejarías? Claro que sí, es su decisión, son mayores de edad y ahora sí que vivir con el ejemplo, ¿no? Pero las apoyarías, por supuesto. Yo voy a apoyar a mis hijas siempre, siempre, siempre en lo que quieran hacer. Lo único que les digo, que lo que quieran hacer lo hagan bien. Y convencidas de que... Si tenemos un artista que lo merece más que algún otro, es José José, 83 millones de discos vendidos, con tantos premios y con tantos éxitos, yo creo que qué lindo que logró hacerlo, basta de traerlo de Miami con su familia y que pueda sentirse esta noche homenajeado y tan querido por todos nosotros. Oye, ¿y él te atreva también en la música? ¿Te dice eso o algo del señor José José? Ah, bueno, todo así, sí. Yo creo que ahorita lo de la música lo hemos dejado un poquito más a un ladito, estaba más enfocada en la tele con Carrera Azteca, pero sí, ahora este fin de semana estuvimos con Adrián Pozo en Miami, que me habló para ver si podíamos hacer un disco, y yo creo que lo voy a retomar. Nada más estoy buscando cuándo es el buen momento, ¿no? Para no descuidar la tele tampoco y para poder hacer una promoción como se merece aquí.